Mi canal, chicos. Hoy es día domingo y hoy nos vamos a poner a empacar pedidos. Ya ayer les saqué un TikTok donde les enseñé que, bueno, ya tenemos acá los que se van para envío, los que se van para Texcoco. De este lado ya tengo por acá los que se van a moneda. Todavía me faltan algunos. Ahorita las es domingo, son las 9 de la mañana más o menos y ya levantamos algunos pedidos. Entonces, vamos a empezar a separar. Me vas a ayudar a separar algunos peditos de este lado de la joya y la corona. Vean cómo queda. Queda hecho un desastre. Queda hecho un desastre. Soy soy un desastre andando. Ya estas, por ejemplo, ya se nos terminaron. Ya solamente nos queda de Melody, de Unicornio y de Kitty. Son los únicos modelos disponibles que tenemos ya. Ya se agotaron por fin. Y bueno, pues vamos a empezar chicos. Recuerden que tenemos envíos a toda la República, que no hay mínimo de compra. El número telefónico lo vas a tener de este lado. Porque perdí el que me hizo Gaby. Quién sabe dónde quedó. Eh, tenemos... Eh... Entregamos en autobuses de peña, recolectoras, comisionistas sin costo alguno. Entregamos en moneda los días miércoles, viernes y sábados a las 10 de la mañana. Entregamos en Coyote los días domingo. De hecho, mi esposo va a entregar el día de hoy en Coyote. A las 10 y media, entregamos en Texcoco. En Texcoco, ¿cómo lo voy a estar manejando en Texcoco ahora que están los niños de vacaciones? Yo creo que lo vamos a manejar una o dos veces por semana ahí en el TOX pasando a la VM, que es donde entregamos a las tres y media de la tarde. Eh, sí, sí, yo creo que es ahí, eh, yo creo que lo vamos a manejar una o dos veces, porque yo por lo regular entrego ahí porque salen mis gordos de la escuela y me voy rápido a entregar y paso a dejar mis cajas, pero ahorita se vienen dos semanas de vacaciones, si no mal recuerdo, dos o tres semanas, no recuerdo. Entonces lo vamos a estar manejando una o dos este, veces por semana las entregas en Texcoco. Ya tengo estas. Unas son para el día lunes y unas son para el día martes de esta semana. Eh, ¿Qué más? Eh, manejamos una caja abierta, no es una caja abierta chicos porque el rango o el límite son dos o tres semanas no más y aún así con tanta bolsa a veces me cuatrapeo gacho en las entregas y me cuatrapeo en los envíos es demasiada bolsa la que tengo ahí entonces no no pues de verdad véanlo o sea, de verdad no les miento, de verdad que no les miento. No podemos tener la mercancía más de dos semanas. Las personas que son nuevas, dos semanas. Las personas que ya son clientas tres semanas. Porque una se maltrata, aunque ustedes no lo crean y los vean ahí, se maltrata la mercancía. Eh, a veces se, se cuatrapea, se, se me pierde la mercancía entre tanta bolsa. Entonces, bueno, vámonos a lo que nos gusta. Tenemos un catálogo actualizado, menos los rompevientos. Los rompevientos no entran en el catálogo, pero todo lo demás que ves de este lado, sí entra en el catálogo. Todo esto que ves de este lado está en el catálogo. Ah, bueno, las playeritas de ositos, como quedan tres piezas, tampoco están en el catálogo ya. De ahí fuera, todo lo demás lo encuentras en nuestro catálogo de eh, WhatsApp, ¿vale? Entonces, acompáñenme. Vamos a empezar. Vamos a ver quién es, quién es la que vamos a agarrar para separar pedidos. Tengo varios pedidos grandes, ¿eh? Tengo varios pedidos grandes. Ven aquí, separé todos los de ayer. Tenemos a Janet, tenemos a Claudia, tenemos a la señora Judith, Ana. Vamos a separar algunos de todos estos que ya tenemos. Estos se levantaron hoy en la mañana, entonces vamos a empezar. Ok, chicos, vamos a separar la de la señora Rubí. La señora Rubí es una muy buena clienta mía. Es por lo regular, siempre sus envíos son foráneos y son inmediatos. Pero esta vez dijo Lau: Voy a dejar mi cajita un par de semanas. Entonces, vamos a empezar a separar todo lo que la señora Rubí quiere de este lado. Su total fue de 507 pesos y esta se va a manejar como caja abierta. Ok, este es su pedido ya separado. Tenemos tres plumas de 20 pesos. 1, 2, 3. Tenemos una alcancía de 120. Ya no tenemos alcancías, chicos. Dos borradores de 20 pesos. Tenemos tres borradores de 25. 1, 2, 3 de acrílico. Tenemos dos squishy de este lado. Tenemos dos panda por acá. Tenemos los cuatro candy de 15 pesos. Son borradores también. Eh, tenemos cuatro estrellas sorpresa de signo zodiacal de 8 pesos. Y tenemos dos post-it. Y esta bolsita, así tal cual, se guarda. Esta clienta es de Texcoco, ella se lleva una sudadera y me pidió Lau necesito que me consigas otra en talla M Entonces la misión de esta semana chicos es resultir las rompevientos de 350 en talla M Y chica que fueron las que nos hicieron falta, más bien volaron, volaron todas esas Y vamos a traer más, espero que el día miércoles tengamos ya el resultado y le podamos a completar a esta clienta que ella es de Texcoco A ella la conocí aquí en Texcoco su pedido, vamos a separar esta ya, está pagada y lista para entrega, ya solo falta que consigamos una más ¿cómo es que trabajo yo chicos? tú me levantas el pedido, yo te armo tu lista este es de Anarsate, yo te armo tu lista tú depositas y entonces yo separo tu mercancía y te tengo que mandar foto a esta clienta de Texcoco justo le acabo de mandar la fotito y me dice gracias uh -huh. Entonces, bueno, tenemos que conseguir otra entalla chica. Pero siempre, siempre te tengo que mandar la foto de tu mercancía ya separada. Cuando se me chispa o no te mandé la foto, es que no está separada esa mercancía, que no está corroborada. Tú tienes que. este, es que no me has mandado la foto, yo por lo regular las anoto, voy anotando todo. Pero es que son demasiadas, chicos. Gracias a Dios, tenemos muy buenas clientas. Son muchas, vean aquí, son como. 15 pedidos, 20 pedidos los que se acaban de levantar hoy en la mañana. Entonces, eh, a veces ando corriendo, saliendo y todo, y sí se me chispa. Tú siempre tienes que corroborar que tu mercancía esté con su bolsita y esté con la foto de que ya está lista, separada y, y programada para entrega. Y va a ser en este video, chicos, donde se van a dar cuenta cómo es que todas esas alcancías se terminaron. Esta también es una muy buena clienta mía. Ella se llama Esther y la verdad es que esta es de las clientas que amas y adoras porque ya te levanta los pedidos y así deposita. Y tú así de no, wow. Ella pidió que se le guardaran ocho alcancías, que ya fueron las últimas que alcanzó. Ya no tuve más modelos, ya no van a llegar. Eh, por ahí les, les mencioné a varias personitas que me dieran chance para ver si lograba conseguir más de estas. ¿Qué creen que ya no? Ahorita las alcancías conmigo, bueno, pues están agotadas. Hasta donde lograron alcanzar, creo que nos van a quedar algunas de Lotso y algunas de Oso. Entonces, bueno, esta de la señora Marister también se separa y está lista para la cajita. Esta clienta ya es su segunda compra, es su segunda semana de cajita. Ella pidió cuatro reglas Pidió 7 libretas de 25 pesos de chocolate. Las gomitas de jabón de 15 pesos. El post de 15 pesos. Les digo que estos hámster están volando. Y cuatro cajitas exhibidoras. Hay clientes que me mandan su carrito y que realmente. Eh, pues no les interesa color, modelo ni nada. Pero tengo otras clientas que sí piden así como modelos muy específicos. ¿Sabes qué quiero? Esta en este color, o esta en este color, o esta en este color. Y siempre, 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 porque a veces me dicen, oye, la mandas como tú quieres o como nosotros queremos. La verdad es que siempre es como ustedes quieren. Si tú quieres el jabón en tono rosa, o si quieres el hámster puro amarillo, o si quieres las cajitas en blanco, esa como tú quieras. Siempre, siempre los modelos y colores los escogen ustedes. Yo no tengo ningún problema. A menos de que la mercancía se haya agotado y no tenga ya más otro color que ofrecerte, pero siempre, siempre chicos, ustedes deciden colores, eh, modelos, eh, todo. De hecho, hay gente que me manda los modelos específicos de los posting Yo, ahorita con ella, ya se le mandó, vean, ya se le mandó su pedido de este lado que ya está separado, que ya está agendado. Entonces, ya es su segunda compra. Así, así nos vamos a poder ir toda la mañana, chicos, surtiendo pedidos. Este es otro pedido, este es de Claudia, ella se lo entrega en moneda, ella mandó muchos muchos carritos y bueno, espero que ella sí me dijo, Lao quiero unas tijeras de Kuromi, Lao quiero una libreta especial de este modelo, siempre, siempre les mando lo que ustedes este, quieren cuando se me llega a chispar, bueno, por eso es que yo les mando la foto, yo les mando la fotito así para que tú acabes de revisar. Que, o termines de revisar que tu pedido vaya conforme a, a tú lo pediste, o sea, así tal cual tú lo pediste, yo te tengo que mandar la foto así. Hoy sabes que Lau yo no pedí estas plumas, yo pedí unas color verde, o sabes que yo no quería la goma en color verde, la quería en color azul. Entonces, esos son pequeños detalles que también tienes que tomar mucho en cuenta porque la foto es la forma final que yo te voy a estar mandando de tu mercancía ya lista para entrega. Ella dice, "¿Es correcto, Lau? Gracias." Ahí está, vean. Y esta queda programada ya para moneda el día miércoles, si no mal recuerdo. Así es como debes de corroborar también que tu pedido vaya acorde a como tú lo estás pidiendo. Vamos a separar este, vamos a ponerlo en su bolsita, vamos a ponerle flau, moneda y vamos a programarla al día que ella me indique. Aquí ya me está diciendo para el miércoles en moneda lau, por favor. Ahí está. Entonces, pues así es como se va a la cajita de aquel lado. Ahí está lista, Claudia Moneda miércoles, se empaca y se embolsa. Le tengo que mandar foto de esto porque a veces yo les mando las fotos incluso de las bolsas para que ellas corroboren bien. Hay bolsas que cambian de color, hay unas clientas que compran demasiado, se les van mandan bolsas negras o bolsas de tela, entonces para que identifiquen sus bolsas, siempre siempre les estoy mandando fotito de su bolsa también, ¿vale? Así es como se surte un pedido. Este, por ejemplo, es para entrega. Estos dos son los que se quedan en cajas abiertas. Ahorita me toca hacer una limpieza total y volver a acomodar toda esta mercancía a modo de que no se vaya a maltratar, de que no se vaya a perder, de que no se me vaya a hacer fea. Esto, esto del acomodo es prácticamente tres veces a la semana, chicos. Entonces, vámonos para allá. Vean, chicos, ya Claudia me puso ok, gracias. Ya está lista. Sale, terminamos con este pedido. Vámonos al que sigue porque tenemos bastantitos pedidos por surtir el día de hoy. Vámonos al otro. Vean, tenemos uno más. Ahí está, Claudio Corona y me dijo, Lau, dame chance porque ocupo saber si requiero más este rompimientos. Yo te informo qué día va a ser la entrega. Ahí está. Ya se le mandó su, su fotito. Ella, ella también, vean, ella manda así. Oye, ¿tienes en talla mediana? Hola Seb, y bueno, pues aquí está listo, foto corroborado y todo. Vámonos al que sigue. ¡Ay, no hacen muchas! Este es otro pedido, ella sí me dijo, ¿sabes qué Lau? Yo no puedo recoger esta semana por lo de Semana Santa, por favor guarda mi mercancía. Obviamente ya está depositado, ya está depositado. Yo no separo nada de mercancía, chicos, que no esté previamente depositado, ¿vale? Y aquí, aquí por ejemplo, yo nada más le había cobrado las tres alcancías y las dos chanclitas, pero encontré una playerita blanca, esta es la única playerita blanca que nos quedó. Entonces ahorita le estoy informando que... Si gusta la playerita blanca, bueno, pues ya nada más sería cuestión de pagarla y listo. Ella sí pidió cosas muy específicas, modelos muy específicos. Entonces, esta es una entrega que se hace dentro de una semana por lo de Semana Santa. Varios me estaban diciendo que si trabajamos o no. Eh, la verdad es que no me he programado en tiempos, pero vamos a corroborar esto. Yo imagino que sí, voy a seguir trabajando porque realmente yo trabajo de casa, chicos. No somos una tienda en línea. Que diga, no somos una tienda física. Somos tienda en línea. Entonces, no sé si les ha tocado que llego a mandar mensajes a las 3 de la mañana, 12 de la noche, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Ahorita estoy trabajando en día domingo porque... Pues todo lo tengo aquí en casita, todo lo tengo a la mano Entonces, a menos de que vayamos a salir un fin de semana Bueno, pues ya se los estaré haciendo este, llegar Pero, no creo, no creo Nosotros sí nos vamos a chutar eh, trabajando estas vacaciones Entonces, bueno, vámonos con el siguiente pedido, chicos Ahí está, tenemos a Luna para el sábado moneda Luna, dijo Lau, te pedí esto si me ignoraste en la... En la... En la rifa, los quiero. Y entonces, bueno, pues ya se van estas bellezas, se van a entregar. Ya se le mandó fotito, ya está listo y programado para la entrega. Ahí está, ya me dijo para el sábado de moneda, por favor, Lau, Ya está aquí listo, corroborado. Y ya se van estas bellezas. Por eso es que, de verdad, que aunque ustedes no me lo crean, a veces me mandan mensaje media hora después de que salió el video o 10 minutos después de que salió el video y les digo, ya no lo tengo. ¿Cómo que ya no lo tienes? Y yo te juro que ya no lo tengo. O sea, de verdad, esto es inmediato. Esto es así, de volada. O sea, quien dice, ¿sabes qué? Yo no lo alcancé, vámonos, dámelo, deposite inmediatamente y esto es de volada. Aunque ustedes no lo crean, las compras son, hay personas que me dicen, ¿cómo que ya no tienes? Me tardé en pedirlo o la pensé demasiado. Y entonces, en ese rubro de que la pensaste o te tardaste. Se acabó. Las cosas que nos llegan, por ejemplo, de importaciones, que son muchas realmente, pues tengo un stock grande. Pero si ya vieron, no sé si ustedes se echaron el video donde me llegaron las importaciones de los squishy y las básculas. Eran aquí 10 cajas de estas. 10. Por eso es que a lo mejor ustedes me dicen, es que todo lo tienes igual, no. Es que como llegan demasiadas cajas, chicos, demasiadas. O sea, me llegan co cajas completas de 500 piezas, de, de 300 piezas, 400 piezas. estos ya se resurtieron, porque eh, ya son los últimos. Eh, digo, se resurtieron porque aquí tenía yo las bolsas, pero ya son los últimos que nos quedan. Entonces, aunque tú veas que no se baja, realmente sí se baja, se vende muy bien. Estas han sido un furor porque estas pues no las encuentras tan fácilmente. Entonces se vende mucho y se vende muy bien. Vean, para... ayer se hizo video de las rompevientos, chicos. Ayer se hizo video de las rompevientos y las rompevientos ya volaron. O sea, ya volaron. Esto es en fa. Entonces ella me dijo: ¿Sabes qué Lau? Mándamelo, listo. Ya está pedido y agendado. Vámonos con esa, que esta es una entrega que se va a hacer el día de hoy, chicos. Vamos a surtirla. Ok, este es un pedido relativamente grande. La señora Judith también es una excelente clienta. Vean, aquí ya abrimos una cajita más. Ya no teníamos y Ella pidió dos tijeritas por modelo. Ah, esta la veo sucia. Esta se la voy a cambiar ahorita. Unas toallitas, pidió cinco paquetes de plumitas de 20 pesos. Cinco paquetes de plumitas de 20 pesos. Cinco paquetes de plumitas de 20. Las gomitas de acrílico. El rompevientos. Las gomitas. Y ella dijo: ¿sabes qué, Lau? Yo quiero cinco por modelo de estas de 15 pesos. Y su rompevientos. Ahí está. Este pedido ya también está listo para entrega. Vamos a cambiar estas de este lado. Por lo regular, siempre, siempre, si sí, es que, vean, ya se nos vaciaron dos cajas de squishy por acá. Siempre que yo veo algún detalle en la mercancía, créanme que trato yo de no mandárselo. Si viene roto, si viene manchado, si viene. Trato de no mandar la mercancía así. Porque, pues, me quiero defender con eso. Que veas que la mercancía viene en buen estado, que no viene rayada, que no viene golpeada, que no viene rota. Vean, por ejemplo, aquí la única persona que manipula la mercancía soy yo. O sea, aquí realmente así como llega, aquí es donde se estanca y se. Entonces, tengo, eh, hasta cierto punto, tengo una ventaja de que tus productos no se van a ir sucios, rotos, eh, dañados. Porque, pues aquí, pues nadie más toca la mercancía más que yo al momento de ser empacada o de ser separada o ahí es donde ahí es donde a mí me duele mucho porque ahí en bolsas sí se maltrata o sea es que es inevitable de verdad es inevitable por más que yo quisiera que la mercancía quedara intacta es imposible si sí llega a maltratarse de ese lado cuando está en bolsas pero cuando está así y su mercancía está lista para envío inmediatamente o lista para entrega. La verdad es que va intacta. Siempre les mando un videito o les mandaba un videito de los, vide de los eh, relojes este, funcionando. Ya no tenemos relojes, chicos, ya se acabaron los relojes. Entonces este es un pedido relativamente grande que ya está listo para su entrega en una horita. Este es de la señora Berito, Vean, ya la señora Berito va haciendo su itacate, su itacate, y ya tiene allá más itacate. Vean, ella pidió seis plumitas de 20 pesos y dos hamsters. Estos hamsters son una belleza. Muchísimas gracias, señora Berito. Ya está listo. También se pidió un rompevientos por acá. Y bueno, vámonos. Ya casi logramos terminar. Nos falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho pedidos todavía. Vean, chicos, Tony también es una clienta de envío. Ya se va a su caja. Ya pasó su tiempo aquí con nosotros. Ya está lista. Ya nada más agregó el toque final. Y esto se va para envío. Ese es un envío. Este es otro envío. No, aquí es un reverendo relajo. Mañana sacamos alrededor de 10 cajitas, Emanuel. Alrededor de 10 cajitas se salen el día de mañana para envío. Vámonos ya con los últimos. Ay, oh, ya, ya con los últimos, chicos. Y este pedido es un poquito más grande, chicos. Este pedido es de 1.700 pesos. Este pedido se va a entregar en moneda. Aquí lleva gomitas, lleva blog. Por aquí les informo que ya no tenemos barra de pegamento. Se terminó. Libretitas de 45 pesos. Colores de 50 pesos. Kleenex de 15 pesos. Por acá lleva algunas esterillitas de 25. Algunas gomas pocket. Ahí lleva unosito de 200 pesos. Eh, lleva algunas candy. De estas chicos ya no tenemos. Esta fue la última serie. Estas ya se van a vender en 30 pesos porque ya nada más tenemos Kuromi, Melody y Sina. Ya no hay otros modelos. Ya Pochaquito y Pomp Pom purin se agotaron. Y de estos, pues de estos ya prácticamente no tenemos. Se van a salir, sacar de catálogo porque nos quedarán dos piezas exactas de Kuromi, si no mal recuerdo. Se van a ir a un costo igual de 30 pesos. Y bueno, este pedido se entrega en moneda, así es que hay que empacarlo súper bien a modo de que no se maltrate. Ahorita porque estábamos tomando la foto, estábamos haciendo la cuenta. Ella lleva dos series de reglas de $60 pesos, lleva las chanclitas, lleva la serie de kitty de $50 pesos. Ella lleva cajitas exhibidoras, ella se me dijo, o las quiero en color negro. Así es que este pedido este es mi, se va listo ya para entrega el día miércoles. Ok chicos, pues ya separamos algunas cosas. Vámonos porque hay que hacer una entrega. Vamos a hacer una entrega. Vamos a empezar a acomodar esta situación ya. Todo este reverendo relajo que tengo yo acá de este lado. Y le vamos a seguir ahorita. Ok, pues ya solo nos quedan esas alcancías. Ya no tenemos más chicos, se acabaron. Solamente hay Melody. Una que otra de Kuromi, Lotso y una que otra de Osito Roquero. Ya la verdad es que tenemos escasas 35, 40 piezas y de estas chicos ya no nos resurten. Yo traté de conseguirlas pero mm -mm. estas sí ya no las vamos a encontrar chicos. Entonces bueno, vámonos a hacer nuestra entrega y vámonos por cajas porque venimos a empacar todo este relajo que hay. Y hacer bien el que hacer como Dios manda de este lado porque ya quedó hecho un patas para arriba. Ok chicos, pues así vamos a terminar este videito. Ya nos vamos a poner a empacar, pero primero vamos a comer. Ya la familia Reyes tiene que comer. Ya fuimos por uitas, ya fuimos por la despensa de la semana. ¡Ah! Compré estos porque no me los quería vender, pero compré estos porque voy a hacer yogur congelado con chispas de chocolate a ver cómo me quedan. Lo vi en un TikTok y quiero hacerlo. Y bueno, pues así es como nos queda. Nos quedan ya nada más esas piececitas de este alcancías solamente. Melody, Lotso y el Osito Roquero eh, Ya esto ya se va El señor Reyes se va a trabajar hoy domingo Chicos, así es que esto ya se lo lleva a moneda Por eso es que les digo que yo mando los pedidos Un par de días antes Siempre, siempre los voy separando y van enviándose Para que no se me cuatrapee Y aún así se me cuatrapea de vez en cuando Ya nada más tenemos estas Poquitas frazadas, ya no hay más frazadas Oye, vean Estos me los mandó la señora Clau no había tenido la oportunidad de sacarlos, pensé que eran de otro pedido. Pero vean, estos son de terciopelo. Estos, y todavía no he acabado de acomodar mis aretitos entonces bueno pues así me despido hoy día domingo hoy hicimos de comer hay nada más que ahorita voy a ponerme a lavar esto el señor rey se está trapeando y hoy nos hoy vamos a degustar pollito con verdura y queso fundido un poco de pasta y un poco de cómo se llama este Manuel ay, no se puede. cómo se llama este ay se me va el nombre de este que me encanta. Y es súper sencillo hacer ese platillo, chicos. Ah, es este. Vean. Este de aquí. Ay, no sé si se alcanza a distinguir. Pero ahí está. Ahí está. ¿Sí lo ven? Bueno, pues hoy nos toca así, chicos. Vamos a comer. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Hoy toca hacer qué hacer de este lado. Así es que después de esta deliciosa comida. ¡Ay! Oh, pasé a comprar unos tlacoyitos también. Vean. ¡Oh! Exquisitos. Después de esta deliciosa comida y a lavar la verdura y la fruta. Bueno, pues espero que tengan un excelente fin de semana, o que su fin de semana esté increíble, que tengan un maravilloso inicio de semana, muy a gusto ya las vacaciones, chicos. Ya estamos en vacaciones. Eh, pues por lo que van a salir, diviértanse mucho los que nos quedamos en casita. Bueno, pues hay que divertirnos también de este lado. Vamos a ver qué ocurrencias sacamos por acá. Obviamente, estas semanas tiende a bajar un poco la venta, tiende a bajar un poco la mercancía que llega, pero yo siempre voy a estar para servirles, ¿vale? Ya esto, bueno, pues se lo sacaré en el video de mañana lunes. Para vean, para que vean cómo es que quedó todo esto bien acomodadito. Cuídense de mucho y muchísimas gracias por todas sus compras. De verdad, desde la gomita de cinco pesitos hasta las compras grandes. Se los agradezco con el alma. Gracias por darnos tanta chamba. Vean, el señor Reyes ya está tendiendo ya su ropa. Oh, aquí es un trabajo en equipo mutuo. Aquí los dos jalamos parejitos. Así debe de ser, para que puedas arrear bien la. La este la carro la, carre, eh, la carreta dice ¿no? Para que puedas arriar bien la carreta, tenemos que ir juntitos de la mano. Y así es como estamos de este lado, chicos. Aquí sí, niños lavando trastes, niñas acomodando carro, niños este eh, tendiendo la cama, niñas lavando baño. Aquí sí, vámonos parejitos, cuídense mucho. Bye bye.